Muy bien, amigos, aquí estamos hablando de arte. Estamos contemplando la obra del artista callejero muy famoso en Ecatepec y toda la ciudad, y también ha viajado al extranjero. Es el gran Posque. Con ustedes, aquí está Posque. Cuéntanos acerca de tu formación. Me platicabas que estabas, que te formaste en la calle pintando murales. Sí, pues mis primeros acercamientos a la imagen fueron en la calle, en el municipio de Ecatepec, haciendo graffiti, ya después otras vertientes como ilustración, hasta que llegué a la pintura también. Ah, muy bien, y luego fuiste a la Metropolitana, ¿no? Sí, estudié en la Metropolitana y también en los talleres libres de San Carlos. ¿Y cuál fue tu experiencia de pintar en la calle y luego hacer estudios más formales, universitarios? Pues es que yo creo que se complementan ambos. Yo creo que no puedes como decir que uno es mejor que el otro, porque en la calle es prácticamente 100% práctica y experiencia, y en el espacio público, los materiales, el clima, y ya lo académico tiene que ver con otro tipo de cuestiones, que es investigar, formarte en otros sentidos, tanto plásticos como literarios, investigación de ideas, referencias. Es como aprender otro mundo diferente también. Por lo que yo he observado de tu trabajo y de tu trayectoria, eres como un artista muy global, ¿no? O sea, muchos artistas de tu edad viajan, pintan en otros países, en otros barrios de otras ciudades. Y respecto a esto, ¿qué idea tienes tú del arte latinoamericano? Pues yo creo que es una tendencia que se está dando ahorita entre los creadores de mi generación, que si bien empezamos como haciendo cosas en el espacio público, llegó un momento en el que hubo un cruce como con las marcas comerciales, con los festivales de arte urbano, con otro tipo de iniciativa privada, que estaban interesadas en llevar nuestro trabajo de lienzo como a grandes formatos, y entonces ahí empezaron las oportunidades de viajar, de exponer, como que se creó otro circuito artístico que es un poco más joven y un poco más alternativo, por decirlo así, o underground también, porque venimos, muchos de los creadores venimos de la periferia, pero pues nos ha dado proyección haber hecho esos cruces con otros proyectos y con otras intenciones del arte. ¿Y cuál es la diferencia de los artistas, por ejemplo, de Sudamérica, argentinos, brasileños, con los mexicanos? ¿Hay un rompimiento? ¿Hay un estilo diferente? Pues ahorita hay una tendencia que trata de rescatar un poco lo que se hizo el muralismo mexicano en México y en Argentina, de retomar como los oficios o lo nacional o lo folclórico. Yo no voy tanto como con esas corrientes, yo prefiero como indagar más en las raíces como mesoamericanas de la cultura y ese mundo como fantástico que había, lo abyecto, lo monstruoso y lo mágico o lo ritual. A mí me gusta como esa línea de investigación para producir propuestas como contemporáneas, pero creo que sí hay ciertas como similitudes en varios aspectos, como de las carencias también, cierto tipo de técnicas, como ese nacionalismo, como otro tipo de cuestiones. Sí hay convertientes, pero cada país se diferencia por ciertas cosas. Tal vez el uso del folclore tenga que ver con una unidad en el aspecto latinoamericano ahorita. Y en tu formación como artista, ¿cómo ves el concepto de arte que manejas? ¿Qué es para ti? O sea, no lo que dicen los libros o las enciclopedias. ¿Tú cómo lo vives? Pues para mí es, tanto lo que hago es como crear una alternativa o una alternativa real, construir una realidad a partir de la realidad que vivimos. Para mí esa es como la situación, como ver cómo puedes indagar, decía, en lo mesoamericano, lo mitológico, para las propuestas contemporáneas. A partir de aquí estás creando como una alternativa a lo que estás viviendo en una realidad tangible. Para mí es como si realmente crearas otra realidad, porque también estás viviendo ahí, estás dejando ideas, vivencias, no sé, muchas cuestiones como en la obra. Entonces tú es como crear algo alterno a lo que estamos en el real.
¿Y tú te consideras a artista emergente o un artista más consolidado? No, pues yo creo que tal vez en mi circuito ya estoy pasando a tener un cierto reconocimiento, pero en un nivel como nacional de arte, pues sería todavía como un creador emergente, a pesar de ya llevar 15 años creando desde las calles. Entonces, pues depende como si lo veo en el arte más formal o en el circuito que yo me desenvuelvo y me desarrollo. Ah, muy bien, muy interesante. ¿Hasta cuándo va a estar aquí la obra expuesta en este... en esta galería de Miami? Va a estar dos meses expuesta aquí. ¿Quieres invitar a la gente o agregar algo que te interese decir? Sí, pues estaría chido que apoyen a sus artistas locales, ¿no? Eso es algo bien interesante y bien importante, porque realmente la situación cultural del país no está... no estamos viviendo un gran momento, ¿no? Pues entonces, de poco a poco podemos hacer mucho, entonces sí estaría bien enseñar la vuelta y que apoyen a todos los artistas locales, emergentes que hay en sus comunidades, en sus colonias y todo, para construir redes de colaboración, trabajo y seguir creciendo en esta escena. Bueno, mira, tengo curiosidad. ¿Nos puedes hablar algo acerca de esta pieza? Sí. Pues esta pieza se llama El Organista. La hice en el 2013 y este... Si te pones más en la cámara. Sí. Y la idea de esta pieza era como retomar actividades contemporáneas, pero ponerlas en un contexto fantástico y mezclarlo a referentes. Y yo estaba escuchando como música de jazzistas y se me hizo interesante cómo poder reinterpretar esa realidad para hacer nuevas cosas. Y empecé a mezclar todo como un concepto fantástico y a partir de cosas como marinas para recrear esta pieza. Realmente es como una escena donde un personaje está tocando, es algo sencillo, pero lo interesante es como la construcción que está más allá de la realidad. Muy bien, amigos, ya escuchamos a... el buen amigo Bosque y gran artista. Esperemos que vengan aquí. ¿Qué dirección es? A Medellín 194, en la colonia Roma. Bueno, pues ustedes, su amigo Mauro Terán, para Hablando del Arte.